Amigo de Cancuchán y Contrapunto, yo soy con la legisladora Iris Mora. Iris Mora, sin duda alguna, el momento de las mujeres. Es momento de las mujeres, la verdad, muy contenta de ver no solo a nuestra candidata Laura Fernández, sino ver a otras mujeres que van por la gobernatura. La verdad, yo soy una mujer quintanarruense, nací en Cancún hace 40 años y esto es algo que nos llena de mucha alegría, esperar tanto tiempo para ver hoy a una mujer gobernadora y por supuesto que será Laura Fernández. ¿Cómo te has sentido en política? Después de estar muchos años en el fútbol, ya metida política en la legislatura, ¿cómo te has sentido? Muy bien, me siento muy contenta. Yo siempre lo he dicho, aunque yo estaba en el fútbol, somos parte de una generación que hizo política, que luchó por el derecho de las mujeres en el deporte, que pusimos muy en alto al país en un deporte que estaba considerado de hombres, y hoy nos trasladamos a otra cancha, que es la cancha de la política, y pues a seguir defendiendo estos temas y a seguir poniendo el nombre de las mujeres en alto. ¿Qué experiencia te deja el pasado fin de semana con la iniciativa que causó controversia? ¿Qué te deja Todo ese aprendizaje es parte de los temas. Cuando subes una iniciativa, se tiene que consensar. Las iniciativas son para eso, lo que presentas. Se pueden enriquecer. Si no funciona, se pueden quitar. La idea es consensarlo con todos. Y la verdad, ese aprendizaje me siento contenta porque siempre la intención ha sido para los quintanarroenses, para representar a los quintanarroenses. Y pues me quedo con eso. Siempre va a ser para bien. ¿Vas por la reelección? Estamos ahorita todos en el aire, todos nos inscribimos en un tema institucional, en un tema interno, muchos compañeros del PRD nos inscribimos, pero ya las decisiones vienen en mediciones y ahorita necesitamos a los candidatos más fuertes, candidatas más fuertes, y pues estamos para dar la lucha siempre. Gracias, Iris. Gracias. Por